Saludos y felicidades en esta época tan hermosa. Yo soy la doctora Enid Rivera Jiménez, soy hematóloga oncóloga pediátrica y soy profesora de la Escuela de Medicina. Mi nombre es María Ramos Fernández, soy la directora del Grupo de Apoyo Oncológico y Manejo del Dolor del Centro Comprensivo de Cáncer. Saludos, mi nombre es Jeanette Nieves Aguilar. Y mi nombre es Keymaris Colón Díaz. Y ambas somos internas de Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizu, aquí en el Hospital Comprensivo de Cáncer. He tenido mi diagnóstico de cáncer bilateral de mama en este año y he pasado por todo el proceso y soy considerada en este momento una sobreviviente de cáncer. En mi situación en específico tuve un diagnóstico por casualidad porque fui proactiva y me fui a hacer la mamografía que me correspondía y resultó que tenía enfermedad en ambos lados. Esto luego he pasado por el proceso aquí en la institución de ser evaluada por los radiólogos intervencionistas, por los oncólogos, por el cirujano oncológico y por el cirujano de reconstrucción. Esto, y decidí, ¿verdad?, que ya que yo no podía cambiar mi diagnóstico, yo sí podía cambiar mi actitud ante mi problema. Y tengo que decir que he pasado por todas las etapas, pero que me siento muy empoderada al nivel de que puedo compartir esto con todos ustedes. Una vez entra el diagnóstico de cáncer a la vida del paciente, no importa si es en la época navideña o en cualquier época del año, es un diagnóstico impactante, ¿verdad? Y va a haber un proceso de pérdida, un proceso duro de negación, que va a tener que entrar en un proceso de aceptación para poder, ¿verdad?, adherirse a su tratamiento y poder acatar las recomendaciones que le dé su proveedor de salud. Uno de los retos más grandes en la época navideña es tratar de atemperar lo que es el tratamiento, mantener que los pacientes estén adherentes, que no pierdan sus citas y sus recetas, enfrentándonos a un montón de días feriados y de un montón de situaciones adicionales que traen lo que son las celebraciones navideñas. Es sumamente importante que los pacientes mantengan su cita y tengan plena conciencia de los medicamentos que necesitan para que no pierdan ese seguimiento y no pierdan y no tengan una exacerbación de alguna condición o alguna exacerbación en el manejo de su dolor que los traiga a tener alguna visita no deseada al hospital o a la sala de emergencia. Lo más retante que nosotros podemos encontrar aquí, ¿verdad?, dándole servicio a los pacientes, es cuando no tienen ningún tipo de, ¿verdad?, de red familiar o apoyo. Ahí nosotros, ¿verdad?, recalcamos lo que es el apoyo social, establecer comunidades, tanto de la iglesia como de su misma comunidad donde viven, para poder tener, ¿verdad?, esa red social durante las festividades, que sabemos que es un tiempo donde se pasa en familia con otras personas y estar aislados o no tener apoyo social puede ser, pues, bastante retante para ellos. Aún así, en ocasiones, los pacientes que sí tienen su red de apoyo y están acompañados de sus familiares pueden tener síntomas o sentimientos de falta de afecto. Así que este tipo de pacientes es importante que pueda establecer esta comunicación con sus familiares y que los familiares también, a su vez, puedan considerar que estos pacientes pueden tomar parte de las responsabilidades de la actividad. Aquí en el Centro Comprensivo siempre hemos promovido que los familiares estén presentes. La pandemia ha creado situaciones en cuanto a la cantidad de visitas que un paciente puede recibir. Pero si les toca pasar las Navidades en algún punto en el hospital o alguna clínica de infusión, pues deben traer siempre a la conversación qué cosas ustedes necesitan como pacientes y cómo nosotros podemos tratar de acomodarlas. Pero definitivamente cuando estamos en la casa, siempre promover que haya ciertas barreras, ¿verdad?, para que el paciente esté bien protegido, pero a la misma vez no negarles la compañía, no negarles la comunicación. Lo más difícil, ¿verdad?, de las relaciones familiares en este caso, pues va a ser establecer una comunicación asertiva entre el paciente y su familiar. De igual manera, poder tener esos límites establecidos donde se establezcan, ¿verdad?, actividades y conductas que sean apropiadas para el estado físico del paciente y emocional, y que los familiares también, ¿verdad?, no lo tomen personal, porque no es que el familiar no quiera ser parte de la festividad, sino que quizás su estado físico no se lo permite. Establecer esto, ¿verdad?, esta comunicación abierta de ambas partes va a proveer que estas festividades se puedan llevar a cabo de una manera amena para ambas partes.
Otro de los retos entre la familia y el paciente pudiera ser que no estén claros con lo que representa la alimentación adecuada de estos pacientes. Y sabemos que en nuestras festividades incluimos muchas comidas ricas, ¿verdad? Pero que están muy altas tal vez en grasas y en otros componentes que no son principalmente recomendados para estos pacientes. Así que es importante que nuestros familiares estén bien orientados en términos de la alimentación adecuada para estos pacientes y puedan incluir dentro de la dieta o dentro de el alimento que se va a estar ofreciendo en la festividad algo que estos pacientes puedan consumir de una manera, ¿verdad?, adecuada para ellos. Yo entiendo que lo más difícil es quizás recordar Navidades pasadas y ver cuál es la nueva realidad en esta Navidad, pero debemos promover siempre una comunicación abierta y que haya, ¿verdad?, siempre una esperanza de que podamos, con el tratamiento y con todo lo que se le ofrece aquí en el Centro Comprensivo, pues mantener una calidad de vida aceptable en este tiempo. Yo creo que la época navideña como tal ya brinda pues cierta esperanza en nuestra cultura. Nosotros como profesionales, ¿verdad?, de psicología y de la salud, intentamos mantener a nuestros pacientes centrados en lo que está pasando en el aquí y en el ahora, que se disfruten el día a día, tanto consigo mismo como con sus familiares y sus allegados. ¿Verdad? Entrar a aguas profundas y estar pensando más allá de lo que nosotros sabemos hasta el momento puede traer consigo complicaciones que no van a ser productivas o positivas para el paciente y sus familiares. Por ende, el lema vivimos día a día y nos disfrutamos día a día es parte de los esfuerzos que nosotros hacemos para, ¿verdad?, poder llevar ese rayito de esperanza a todos los pacientes que atendemos aquí en el hospital. En la época navideña ocurre que muchas personas desarrollan depresión, tristeza, nostalgia, bien sea porque nos acordamos de personas que ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero si encima de eso tenemos un diagnóstico de cáncer, podemos tener un sentido de pérdida de la salud o pérdida de las ilusiones o pérdida de ciertos planes. Pero nosotros no podemos enfocar nuestra mente en esas pérdidas. Nosotros tenemos que enfocarnos en las ganancias, en lo que nos queda, en todo lo que podemos todavía vivir. Yo creo que manejar cualquier condición, no solamente cáncer, manejar cualquier condición siempre es difícil, pero siempre hay una alternativa, siempre hay esperanza y nosotros los médicos y todos los proveedores aquí en el Centro Comprensivo tenemos mucha atención al detalle. Así que mantengan por favor sus clínicas, estén bien preocupados por tener sus medicamentos con ustedes. Y si a alguno se le va a acabar o algo, traten de buscar todas estas recetas antes de que pueda ocurrir cualquier emergencia. Aquí siempre estamos disponibles y obviamente con la mejor intención de ayudarle. Así que en esta, ¿verdad?, festividad, recibir un diagnóstico puede ser impactante por el mero hecho de que opaca la felicidad de la temporada. Pero para eso, ¿verdad?, estamos nosotros aquí y tenemos, ¿verdad?, los esfuerzos para apoyar a estos pacientes que tienen los diagnósticos recientes. Algo muy importante también es que el paciente pueda entender que tiene una red de apoyo adicional, que serían sus familiares. Así que hacer este acercamiento tal vez con los familiares de cómo podría estar impactando a nuestros pacientes de cáncer el momento, ¿verdad?, inesperado dentro de la afectividad sería ideal para que ellos puedan manejar la situación del momento. Mi exhortación a los pacientes de cáncer es que no se dejen vencer por la enfermedad, que la enfermedad es una parte, pero que uno no es una enfermedad, uno es un ser humano completo, con muchísimas otras cosas que nos complementan. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir que la enfermedad defina nuestra conducta o nuestra actitud hacia la vida. Yo participo en un estudio de ejercicio que me ha ayudado muchísimo y he decidido participar en todas las actividades con mis amigas, con mis compañeros, con mi familia, que han sido de tremendo apoyo, y participar en este tipo de mensaje para ustedes también me llena de mucha alegría. Muchas gracias.